vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy vamos a hablar de música, de periodismo, de comunicación. Y tengo que empezar y lo hago pues con una sonrisa en mi rostro, porque voy a hablar de alguien que fue muy brillante en vida, tanto en su vida profesional como personal. Estamos habituados a veces, ¿no?, a que cuando muere alguien decir ¡ah, qué gran persona! Pero Jesús Gluck fue un grandísimo músico y coincidimos todos en que como persona era un ser excepcional. Yo le conocí, tuve la fortuna de compartir con él muchas comidas en la Peña Periodística Primera Plana y los primeros días pues, nos reunimos todos los martes, aproximadamente un grupo de unas 15, 20 personas de los medios de comunicación. Yo no reparé en Jesús, un hombre ya con sus años, con sus canas, habitualmente callado y hacía pocas intervenciones. Pero ya empezó alguno de los compañeros de la Peña Periodística Primera Plana a decirme, es un gran músico. Y dije, ¿cómo se llama? Jesús Gluck. Y yo, Gluck, Gluck, no entendía, ¿no? Y ya empecé a buscar, a conocer su trayectoria y a partir de ahí, desde luego, que cada pregunta suya en la Peña, que es el tiempo que yo compartí con él, y cada aportación era un pozo de sabiduría de una manera muy cercana. Y llegó un día en que le dije, Jesús, me apetece entrevistarte, vente a la radio. Y él me dijo, María José, ¿a mí? Si yo no tengo nada que contar. Pues debo decirles que es una de las entrevistas más bellas que haya podido hacer, no por mis preguntas, sino por sus respuestas. Hace unos días nos abandonaba. Tiene una mujer maravillosa, una hija que también lo es. Y yo simplemente le decía a Ana, viéndote a ti y a tu hija, puedo decirte qué vida más bonita habéis compartido. Y Ana me decía, sí, María José, pero ahora cuando vuelvo a casa, no lo dice con excesiva pena porque es una mujer que también vale muchísimo, dice, oigo el silencio. Y me recordó a una anécdota que me contaba Cecilia Rodrigo hace muchos años, haciendo un programa de radio, estábamos en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, entonces era concejala presidenta Paloma García Romero, y nos invitó a hacer un programa de Déjate de Historias allí, muchos invitados, y estamos hablando de qué escuchábamos cuando estudiábamos, y Paloma García Romero, bueno, pues se ponía una música muy, muy animada, ¿no?, para estudiar música clásica, pero muy animada, ingenua de mí, le pregunté a Cecilia Rodrigo, Cecilia, ¿y tú escuchabas música cuando estudiabas? Y Cecilia, que es una mujer valiente, de cuerpo aparentemente frágil, discreta, se ha dedicado muchos años de su vida al ballet, como si estuviera haciendo un paso a dos, me contestó, yo tenía al lado a mi padre componiendo. Y me acordé en ese momento, pues claro, tener el maestro Rodrigo al lado o tener a Jesús en tu casa y escuchando su música y compartiendo con él tu trayectoria personal y profesional. Comenzamos. Artesanía Morales, 65 años de artesanía en el Centro Histórico de Toledo. Damasquinado en oro de 24 quilates, espadas de época y productos de Lladró, así como los cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86, Plaza del Conde 3, Toledo. Teresa Sánchez de Letona, bienvenida. Muchas gracias, María José. ¿Tú estabas en aquella entrevista que hicimos en la radio a Jesús o no estabas? Sí, sí estaba y bueno, pues eso, imposible de olvidar, por supuesto, y una persona excepcional y un grandísimo profesional, de esos pues de los que no te olvidas. Desde luego que sí, Antonio Pelay, director de Radio Cine, la radio de cine en internet. Jesús Gluck compuso mucha música para cine. Sí, desde luego. Mira, yo que además sabes que soy muy seguidor de García, ahora que él está preparando o ya a punto de rodar la precuela del Crack, entre otras, bueno, pues también hizo Solos en la Madrugada, pero entre otras hizo la música del Crack y el Crack 2. Uh-huh. O sea, y bueno, pues numerosas bandas sonoras. La última creo que fue la de Tánger, de Juan Madrid.
Desde luego que sí, también con un colaborador nuestro que luego vamos a ver recitar con Santiago Alonso una de sus obras de teatro. Comenzaba con Jesús Gluck en el escenario tocando la sintonía de esa obra de teatro. Bueno, vamos con el sumario de hoy, que suena muy bien. Suena fenomenal, María José. En primer lugar vamos a entrevistar a Pepe Sánchez, batería profesional, que nos acompaña. Pepe, bienvenido. Muchas gracias, María José. ¿Qué tal? ¿Tú conociste a Jesús? Mucho. Fuimos compañeros mucho tiempo en grabaciones, muy amigo, de verdad. Y hemos compartido muchas horas de estudio, muchas, muchísimas. Un gran músico y hizo muchos arreglos para muchos artistas de aquí, desde Rocío Jurado a montones de artistas, ¿no? Cantores de Hispali también, él se volcó mucho con cantores. Y la verdad que es una pérdida grande, pero bueno, es... Yo ayer me quedé helado y sabía que estaba un poquito así, pero cuando me dijeron que había fallecido, me llevé mal. Tengo mucha amistad con Ana y con Virginia, estuve con ellos, y bueno, pues esto, pero la verdad es que una gran pérdida, un gran profesional y gran músico. Claro que sí. Bueno, pues seguimos conociendo más invitados de hoy. Sí, porque también nos acompaña Andrés Caparrós, él es periodista, presentador y locutor de radio. Andrés, qué alegría tenerte aquí, porque hemos coincidido, podemos decir, en muchos saraos, en muchas fiestas, en hechos de nuestra profesión, pero creo que en los micrófonos o en la pantalla nunca, ¿no? Nunca, nunca. Y estoy sintiendo lo mismo que sintió Jesús Gluck cuando lo invitaste a acudir a tu programa. Y dije, pero si yo no tengo nada que decir. Es curioso que normalmente las personas que sienten que no tienen nada que decir suelen ser las que más cosas tienen que decir y lo dicen con más sinceridad, con más emotividad. Así que yo lo conocí también a Jesús. Es para mí, pues bueno, un placer compartir con vosotros este momento de recuerdo a Jesús. Yo empezaba en Radio Madrid con Tomás Martín Blanco. Entonces eran los años del Gran Musical, un programa por el que pasaron grandes líderes de esa radio de entonces. Y recuerdo cuando acudió con Los Bravos, ¿no? Ya estuvo con Los Bravos. A presentar algunos de los discos, ¿no? Yo estaba allí, era un chavalín, como lo era él, porque más o menos... Bueno, Pepe es mucho mayor. Pepe siempre ha sido mayor. Bueno, ¿y este trío de ases quién lo completa? Pues lo completa Miquel Barça, como podía ser de otra manera, representante y promotor. Miquel, bienvenido. Pues muchas gracias a ti y espero no cansar a los telespectadores porque me invitáis alguna que otra vez a vuestros programas. No, por supuesto que no, te has ganado el sitio. Y bueno, estás haciendo una serie muy interesante sobre fraudes musicales, pero en este caso vamos a hablar de una personalidad que era todo lo contrario todo a un fraude. Lo contrario. Pianista, autor, compositor, director, arreglista, lo ha sido todo Jesús Gluck en el mundo de la música. Pepe adelantaba algunos nombres, Rafael, Rocío Jurado, como Pepe bien ha dicho, Luis Miguel, Nidia Caro, José Vélez. En fin, todos grandes artistas que han tenido mucho que ver con todos los, en algún momento, momentos creativos, bien como autor, arreglista, director, pianista, etcétera, etcétera. Es decir, participante en el primer Oscar que gana el cine español, con Volver a empezar, José Luis García, aunque la música es de Cole Porter, como muy bien nuestro amigo Antonio Pérez sabe, y Begin de Begin, y Pachebel, pero el que toca el piano es Jesús Gluck. Esas maravillosas notas de piano que nos emocionan a todas, tanto como en el Crack, realmente una banda sonora histórica. Desde luego. Y que por eso todo el mundo, realmente todos los espectadores, conocen a Jesús Gluck en el fondo, aunque no sepan quién es él, que es él el que están escuchando. Pero igual cuando lo están escuchan, hasta descubriendo, ¿eh? Claro, Asignatura pendiente, Asignatura aprobada, Volver a empezar, el Crack 1, el Crack 2, Tánger, en fin, tantas películas que ha hecho él, tantas canciones de tantos artistas que hemos nombrado aquí. Detrás de todo eso está Jesús Gluck. Así que
Bueno, pues hablaremos con más profundidad cuando llegue el turno de Mikel Ara. Sí que lo que llega es el turno de alegrarnos un poco, irnos al restaurante Ferreiro, que es la verdadera cocina asturiana en Madrid. ¿Y por qué, Teresa? Pues María José, porque es cocina de mercado con productos de temporada y con carnes y pescados de calidad máxima. Además, también tienen unos pucheros maravillosos, esas fabadas con su compango estupendo y, por supuesto, las verdinas. Está en la calle Comandante Zorita, en el número 32, y hay un número de teléfono de reservas que es el 91 553 93 42. Y llega el tiempo ahora para disfrutar con Santiago Alonso. Santiago es poeta, autor teatral, director también de teatro, y está realizando un homenaje a Rafael de León. De Rafael de León, penas y alegrías del amor. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y, sin embargo, te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumbera, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo, que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Hay pena, penita pena, de nuestro amor en silencio. Hay que alegría, alegría, quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño, rompería con mis manos de tu cancela los hierros con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos, y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego, ¿qué se me daba quedarme en tus brazos muertos? ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa un día solo con un pensamiento, para acariciar a sola la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo, y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo, y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo, te vi besar a mi niño el más pequeño, y cómo lo besaría, ay Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2, y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Pepe Sánchez es un gran batería. Con él he compartido muchas noches. Dicho así, yo creo que suena estupendamente. Sí, muy bien, muy bien. ¿Tocaba la batería? Él sí, él, en los programas de Caliente y Frío, cuando hacíamos las entregas de los bombines. Verdad. Con nuestro querido Álvaro Luis. Y bueno, ahí le conocí. Y claro, pues llamándose Pepe Sánchez, y además iba como aquí, pues de un hombre sencillo y normal. Pues como comentaba antes con Jesús Gluck, pues y decía Andrés Caparrós, es verdad, es que hay veces que generalmente los que más se adornan son los que menos vale. Pero Pepe siempre ha sido Pepe Sánchez,
Cuéntanos cuatro o cinco cosas de Pepe. Cuatro o cinco es difícil, María José, contar muchas más. Bueno, pues que comenzó sus estudios de música en el Real Conservatorio de Madrid a los 8 años y que a los 15 empezó a interesarse por la batería y que, bueno, pues desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Actualmente es una figura reconocida internacionalmente en el mundo de la percusión y la música, nombrado mejor batería de Estados Unidos en 1980 y uno de los 4 mejores en el ranking mundial. Como instrumentista ha recibido el récord World en el año 1974, en el 75, en el 76 y en el 77. Ha colaborado con prestigiosas figuras nacionales e internacionales como Barbara Streisand, Diana Ross, Barry White. La batería es un instrumento que ama, pero ha hecho de todo en el mundo musical, también en el ámbito educador, y posee una tienda de instrumentos musicales en Majadahonda. ¿Ese eres tú? Ese soy yo. Y esa fotografía, fíjate, esa fotografía es de un álbum que la saqué en el año 76, el primer disco que se hizo de jazz flamenco, se llama Regresión. El año pasado lo editaron en Inglaterra y es número uno en Inglaterra. Tuve que irme a Londres, estuve en el Ronnie Scott y haciendo una gira, porque estaba en número uno. Pero lo dices como si fuera un latazo. No. ¿Y lo que disfrutaste tú? ¿Qué? Mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Con ese disco un montón. Una cosa. Yo disfruto con todo lo que sea música, disfruto con todo. ¿Eh? Sí. También con el golf. También. ¿Pero el golf es música? Sí. ¿Ah, sí? Porque el golf... Hombre, aquella película de Will Smith... En la leyenda de Packer Vance. Hombre, qué película. Oí el viento y dice, es verdad, él puede confirmar eso, ¿no? La importancia del viento, del oler el viento. El swing. Mira. Ahí lo tiene. No, es verdad. Ahora viendo esa fotografía, fíjate, esa es del año 76. Pero bueno, la verdad es que la música es lo que me llena todo. Y continúo con... ¿Sabes una cosa? Una cosa que yo puedo añadir aquí. Efectivamente, todo eso es cierto. Y además está algo que yo no he acabado, nunca te lo he reprochado, nunca te he hablado de eso. Pero quizá esta sea una buena ocasión. Porque Pepe es cordobés. ¿Sí? Entonces es en gran medida el creador de un mito también en el mundo de la sevillana, que son los requiebros, ¿eh? Uh-huh. Compuso mucho con ellos y tal. Mira la cara. Pero, cara. ¿Eh? Mira la cara a cara, es una cosa mira mía. Mira la cara a cara, que es la primera. Claro. Pero sin embargo, en tus composiciones, no específicamente andaluzas, yo no sé si se denota esa herencia, ese punto de sangre cordobés. Sí, mira, ahora... Precisamente he terminado una obra que se titula La Judería de Córdoba, amigo, que se va a estrenar compuesta en Chicago. Por ti. Sí, sí, claro. Claro. Yo tengo muchas composiciones, ¿no? Pero esta, y me la pidió, es un director brasileiro, que es el presidente de la Welby, que es el presidente de todas las orquestas sinfónicas y todas, y está en Chicago. Y este verano estuve con él en un certamen que se hizo en Valencia. Y yo ya lo había conocido aquí en Madrid, pero bueno, me lo presentaron tal y cual. Este verano tuve un poco más de tiempo con él. Regresó aquí a Madrid y estuvo en casa. Y le estuve tocando esto. Entonces me dijo, quiero que me prepares esto para estrenarlo. Y ya se lo he enviado directamente. Se va a estrenar en Chicago, ¿eh? Es que te pone el piano... Bueno, cuando alguien se pone a hacer lo que siente, lo que lleva en el alma, le aflora. La herencia le aflora lo que es el bagaje que viene con el ADN, ¿no? Y eso es lo que también le pasa a Pepe. A Pepe. Que es una... Lo que pasa es que le está surgiendo ahora, ¿no? No, he hecho muchas cosas. Y edité un disco estando con el sello Hispavoz, Callejón del Agua, era toda Andalucía, era toda Andalucía, ¿no? No. Lo que pasa es que para mí luego el instrumento que más me gusta y que más he desarrollado es la batería, pero componer he compuesto muchas cosas y tengo muchas. ¿Y cuando compones, con qué compones? Con el piano. Con el piano. Yo estudié el piano, Pepe, de los estudios quería que nos hablaras porque tú llevas toda la vida luchando porque la batería sea un instrumento más reconocido. He luchado mucho en que los conservatorios estuviese reconocida lo que es la música popular, la música moderna, ¿no? O sea, la música que estuviese reconocida, la batería, el piano eléctrico, los sintetizadores, la guitarra eléctrica, que eso no estaba en la... Por fin, hace 4 años que
sintonicé con la Universidad de Alfonso X el Sabio, y hay una facultad que tiene, que ya automáticamente tiene un grado musical. Yo estoy impartiendo allí clases también, y ya, bueno, automáticamente están todos estos instrumentos. Aprovecho para meter un poco la cuña de que la Universidad de Alfonso X el Sabio está en Villanueva de la Cañada, que es un pueblo precioso, al que yo recomiendo que la gente vaya a vivir porque se vive muy bien. ¿Y qué destacarías de esa población? Pues la gente, la empatía tan fácil de todo el mundo, un alcalde que yo creo que es el alcalde más antiguo. Hay un buen campo de golf. También. Está el agua. Sí. Y buenos restaurantes. Está la otra universidad también, porque tenemos dos universidades. En fin. Hablo sin interés político ninguno, simplemente como vecino. No, es verdad, es un pueblo precioso al que no le falta de nada. Y me alegra que tú estés por ahí también. No, bueno, claro. Pues he luchado mucho con eso y eso pues se ha conseguido. Y de verdad que bueno, que es una alegría que tengamos aquí en España la primera universidad. Es privada, es verdad que es privada, que podría ser de otra forma, ¿no? Pero por lo menos está reconocida la música popular, así, ¿no? Desde luego. Mira. Ahora que hablabas de la música popular, yo recuerdo de hace ya bastante tiempo, porque claro, cuando estaba en vida, una entrevista que le hicieron a Buero Vallejo, que no era muy amigo de, bueno, música popular, yo tiro un poco más del ámbito del rock, como bien sabe Miquel y demás, y que decía, hablaba precisamente de toda la importancia de la batería, de la percusión dentro de la música popular, que venía un poco de los ritmos africanos, como desdeñándolo. ¿Cuál es el origen de la importancia de la batería dentro de, bueno, pues de toda nuestra música? Bueno, la batería es que antiguamente, pues, sí, viene todo, porque el blues ya nace en África y, claro, pues se viene aquí después de toda la, que eso ya lo sabemos, ¿no? Pero la batería como instrumento, en principio estaba con las orquestas sinfónicas que había y estaba todo degradado, o sea, que nos tocaban como siguen ahora las orquestas sinfónicas, ¿no? Pero ya en los años 30, 20 empieza la batería como tal cosa, ¿no? Luego se va incorporando. Y yo ahora estoy haciendo, que es verdad, y ya en el año 80 hice una cosa con Elmer Bernstein, el primer festival de cine que hice aquí, que se hizo en Sevilla, en el cine, ¿cómo se llama? El teatro, el que está López en Sevilla, de Vega. El López de Vega. Allí se hizo el primer festival de cine. Y vino Elmer Bernstein. Y allí estuvimos Pedro Iturralde y yo, porque Elmer Bernstein tenía el hombre de Barcelona, ¿cómo se llama? De Malboro, lo que ha salido mucho en Malboro. Sí, o sea, los siete magníficos. Y estuvimos Pedro Iturralde y yo tocando con este. Yo estoy haciendo ahora una serie de conciertos con todas las sinfónicas de España. De hecho, pues ahora en febrero estaré en Huelva, me voy a Santander, aquí en Madrid, he hecho con la sinfónica de aquí, y se está introduciendo este instrumento, ya cada vez mucho más popular. Y siempre digo lo mismo, las orquestas sinfónicas antes eran como más reacias, como que si la música, ¿qué es eso de música culta? No existe música culta. Música buena o música mala. O sea, que es que no hay más. Porque un bolero es muy bueno y un paso doble es muy bueno. Si es bueno. Si es bueno. Claro, sí. Entonces, eso de música culta ya se está quitando bastante. Y ahora ya las orquestas sinfónicas hacen pop y hacen rock. De hecho, la RTV hará en estos días un concierto con todo música de Tina Turner y montones de autores y con cantantes y con todo. Y eso no está reñido, porque es música buena. No, para nada. Yo recuerdo alguno, por ejemplo, la gira que hicieron los Scorpions también, digamos, van mezclando ahí todo. ¿Cuál es la clave a la hora de componer? Porque, te digo, yo, por ejemplo, recuerdo que hay un montador que dice que a la hora de montar no es tanto técnico, sino que primero casi como 70% es la emoción, luego ya viene la técnica, pero entiendo que tú ya tienes unos conocimientos que te puede dar la técnica. ¿Qué es lo que te lleva con Porque todo. Vamos a ver, ahora se está haciendo mucha música de consumo. ¿Qué es lo que más se está haciendo ahora? El reggaetón. Ay, sí que es tremendo. Claro, pero bueno, pues se está vendiendo. Pero la música de consumo hace mucho tiempo que se está haciendo, yo creo. Sí, pero si de repente ahora que dice, bueno, ¿qué hago? Voy por aquí. También tiene que apostar por eso, porque cada vez también más complicado, ¿no? Pero bueno, es si te sientas al piano y tú dices, bueno, pues para tal artista
lleva este tipo de canciones? Pues compone sobre eso. Pero no hay más. ¿Te puede llevar mucho tiempo hacer una canción? ¿Qué empiezas? Una canción, mucho, depende muchas veces de si hay un buen texto, una buena letra. Otras veces se hace la música y luego se pide la letra. Claro. Eso lo sabe bien Andrés, porque yo he hecho mucha música y él me ha puesto letras luego. Hicimos un disco juntos, sí, sí. Ah, sí, cuenta. Son canciones muy bonitas, además, muy populares. Sí, que te voy a echar de menos para que te cuento. La calle abierta, te voy a echar de menos. Pero ahí, ¿cómo era? ¿La letra era...? O sea, ¿ya tenías la música? Yo, ¿ya tenías le dije la música? Él me ponía la música, me dijo, tráeme la música. Y al día siguiente, o al mismo día, o dependía, ¿no? O sea, esta es la letra. Eso surgió, por ejemplo, con La calle abierta. Que además tiene una historia, porque había otro letrista por ahí. Entonces, se produjo una circunstancia que hizo aconsejable pues que Pepe llamara a otro. Bueno, es que yo no quiero meterme en camisa de once varas. Pero ese disco, no. Bueno, ¿por qué no? Yo, cuando vine a Estados Unidos, pues tuve mucho tiempo allí grabando y todo esto. Bueno, yo tenía contrato con una compañía de aquí. Y esa compañía yo tenía contrato como músico de sesión, como arreglador y como productor. Caray. Entonces yo había sacado el Mira la cara a cara y un montón de Esa mujer, Hoy tengo ganas de ti, una serie de muchos temas. Y llegó un momento que, bueno, me hicieron grabar un álbum que, mío, instrumental, que era Callejón del Agua. Y se empezó a vender. Eso se empezó a vender. Y una compañía, cuando se empieza a vender, y ya es una multinacional, porque en principio yo empecé con un sello español que era Hispavoz, pero lo compra EMI y hace una multinacional automáticamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Que llegó un momento que yo ya estaba saturado y me obligaban a, pues eso, a hacer muchas canciones de esta tregua. Yo dije un momento, oye, yo estoy vendiendo fuera otras cosas, voy a hacer otro disco de otra forma. Y entonces, pues me dicen que no. Me dicen que no, me dicen que no. Con lo cual yo, aburrido ya, me hacen hacer una gira por toda España con el grupo, con Requiebros, pero que Requiebros era yo, no eran los otros, era yo Requiebros, porque era lo que había sacado de esa historia. Pero bueno, ya llega un momento que ahí estaba todo organizado. Y llega un momento que digo, no se graba más música mía. Y estaba el disco este. ¿Con Andrés? No. Ah. Los temas, que eran canciones mías con otro letrista. Sí. Pero que la música era toda mía. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que digo? No, yo no grabo más, no se graba más música mía. Entonces, bueno, pues la compañía dice, ¿cómo? No. Y mira por dónde, que Jesús y yo hemos sido muy buenos, y hasta ahora muy buenos amigos, la compañía le encarga que haga los arreglos de estos temas míos. ¿A Gluck? A Gluck. Anda, fíjate. Sí. Entonces, a mí me llaman de la compañía y me dice el ingeniero de sonido que estaba entonces, y dice, oye, vamos a grabar tus temas. Digo, ¿cómo que se van a grabar mis temas? Digo, que no. Entonces me vio un abogado amigo mío, me dice, oye, preséntate con un notario y levanta acta. Con una escopeta. Pensaba que iba a ser. No. Me voy con un notario, levanto acta y paran la grabación. Claro, yo le digo, Jesús, perdóname, tú te me tenías que haber llamado a mí primeramente a decirme que vas a hacer arreglos de mis canciones. Claro. Porque yo no autorizo esto. O sea, ni quiero, y estoy en conflicto con la compañía, no hago esto. Bueno, yo no sé, a mí me la han encargado, digo, pues esto se paraliza, y se paraliza la grabación. Claro, una multinacional se pone en marcha, y yo creo que soy el único músico y artista de España y músico, que tuvo una demanda en el año 90 de 100 millones de pesetas. Madre mía, Pepe. Duró el juicio 2 años y le gané a la compañía, Hostia, con tu razón tienes una finca aquí y otra allá. Sí, otra sí. Allá. No, porque a mí no me pagaron un duro. No me pagaron un duro. Lo que no. Te tocó no pagar. Pero no, bueno. Me tocó no pagar y luego yo no exigirle nada a toda la gente. Pasé del asunto y punto. Así que hicimos Pero es verdad. La calle abierta. Y entonces esas canciones, digo, bueno, sí. Mis canciones, dije, Andrés, tengo este disco, te van a ir bien. Y puso letra y se grabaron todas las cosas. Y tú, entonces, Andrés, sobre la música, escribías la letra. Me has mirado. Y te he mirado con ternura y al hacerlo, yo no sé por qué razón, por los ríos de mi sangre, una locura ha encendido y desbordado mi corazón. Mi corazón, tú me has dicho, caminando en solitario. O sea, caminando solitario entre la gente, imagino que apareces otra vez. ¿Cómo era, Pepe? No me acuerdo de aquello.
Te has reído al ver mi timidez, no sé qué. Y quiero que sepa el mundo que de esta simple manera, en aquel mismo minuto, en aquella misma acera, un sentimiento profundo, un amor a calle abierta, ha destrozado mi sentido. Ya no sé qué hacer conmigo si me falta tu presencia. Hala, sí, y os quedó el disco redondo, ¿no? No, y sí. Canciones bueno, muy bonitas. Aplaudir, ¿no? Claro, oye, claro, que canciones claro, muy bonitas. Si no aplaudís, a Pepe y a mí nos entristece mucho, porque estamos, ¿verdad? Si nosotros no queremos nada más que un poco de aplauso, sí, de silencio en su momento, ¿verdad? Sí. Porque esto es muy importante, ahora en serio, ¿no? El silencio del público, cuando el público es receptivo, Miquel, tú lo sabes. Absolutamente. Tanto mejor que nosotros. El artista se viene arriba, se crece, se vacía por completo, se convierte en un fluido que va con la esperanza de que haya devolución inmediata, ¿eh? Que haya reciprocidad, y la hay. Yo no sé si puede venir a cuento que os relate un recuerdo que tengo de Pepe Tonetti. ¿Os acordáis de Pepe Tonetti? ¿Cómo? No. La entrevista se la hice en Radio España de Madrid, hace ya mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo de casi todo, ¿verdad? De casi todo. Yo siempre digo el siglo pasado. Acababa de morir su hermano, nada más se suicidó, porque las cosas le iban mal, problemas, ¿no? Depresión y tal. Pero él siguió en el circo. Él siguió con su espectáculo. Y le dije, Pepe, cuéntame, porque, claro, tienes que estar hundido por dentro. ¿Cómo sales a la pista? Con esa carcajada escandalosa que has tenido siempre, con los zapatos, ¿sabes? Y dice, mira, Andrés, cuando un payaso sale a la pista, como estoy saliendo yo, le lanza al público la mentira de su alegría. Y lo que ocurre es un milagro, porque el público te devuelve multiplicada, elevada a la enésima potencia, la verdad de su alegría. Y esa devolución del público hace que tú te recuperes instantáneamente y te sitúes en un nivel parecido al de la gloria. Una respuesta más o menos así. Y es verdad, la manera en que el público te recibe, Pepe, los artistas grandes, como tú lo sabéis, pues es determinante, ¿no? Camarón se iba, por ejemplo. Camarón, cuando había alguien delante que no lo miraba bien, decía, anda, y se iba. Como tiene que ser. Porque en el mundo del flamenco, oye, o encuentras eso, o va a cantar para los turistas para estar así, esto no. Que canten otros. Que canten otros. Miquel, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntarle a Pepe de sus colegas a nivel mundial. ¿Quién te gusta de tu instrumento, de baterías? De bateristas, sí. Muchos. ¿Qué percusionistas te gustan? Mucho, y he compartido con mucha gente, pero para mí, aquí en España hay muchos artistas, porque España es un país. Tenemos la suerte de que hay grandes figuras en todo tipo de cosas. Para aquí tenemos grandes bateristas, como está Angie Bau, está Miguelito Lamas, está Tino de Girardo, está. ¿Quién más te puedo decir? Que no me vienen mucho. Paco García, está Paco Rodríguez también, bueno, grandes bateristas, Angelito Crespo. ¿Y del mundo? Acabas de venir de Ronnie Scott, mi amigo Mick Keef, nada más y nada menos, sí, que sigue dirigiendo santuario ahí, de jazz en Londres. En Londres tengo a Bill Bruford. Hombre, grande. Es de mi edad también. Grande, yo lo traje con King Crimson. Sí, aquí, pues, al Alcalá pues, Palace. Bill Bruford, muy bien. Terminó sin baquetas y tocando con la mano, ya. Porque ya no tenía más, las rompió todas. Y bueno, es que hay. Y luego, americanos, pues, ¿por qué te digo? Steve Gaff, para mí es un. Aparte que somos muy, muy buenos amigos, Steve Gaff, Don Famularo, Jazz de Jonet, Calayuta. Super nivel. Oye, Steve. ¿Y hay alguna mujer? Sí, hay muchas mujeres bateristas. Y aquí pero en España. Se deben haber incorporado últimamente, ¿no? Porque... No, llevo mucho tiempo. ¿Sí? Hay mucho tiempo con mujeres bateristas. Y aquí hay una muy buena que estaba aquí en Madrid y se fue a vivir a Galicia. No sé por qué. Ernie Zayas. Uh-huh. Zaya. No lo sé por qué. Y aquí en España, bueno, luego aquí no sé las que hay, pero sí hay gente. Sí, ya en los 60, uno del grupo clave en la historia de la música, como la Velvet Underground, de donde salieron Lou Reed y Velvet, y John Cale, Maureen Tucker, ya cantaba y tocaba la batería. En la factoría de Andy Warhol, o sea, que estamos hablando de hace 50 años, la mujer ya estaba tocando la batería. Sí, pero en el pop y en el rock.
No, bueno, ya tuvo importancia, ya era una gran batería. Y ahora va a venir a España, ahora viene Ringo con la banda que tiene y vienen a hacer una... Y gira. Sus amigos. Sus amigos. Ringo and Friends, a saber a quién traerá. Hombre, lo de and Friends es muy socorrido. Sí, pero porque realmente es así. El company también. Es así. Él llama... Ringo and Company. Se trata de Ringo Starr, Pepe sabe de lo que estamos hablando. Sí, sí. Y la gente también entenderá que él puede llamar a cualquiera. Claro. O sea, ¿quieres hacer la gira conmigo? Claro, claro, claro. Ahora no va a poder venir Eric Clapton, lógicamente. No. Porque está muy malito. Hasta ahora venía Eric Clapton a la guitarra. Sí. Creo que viene Peter Frampton, que tampoco está mal. No. Bueno, pues seguimos, vamos avanzando en el programa y llega ahora la recomendación del amigo de Miquel Barça, que es Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Hoy con una recomendación sobre el Artifin, un producto, Antonio, especialmente adecuado para las articulaciones. No me digas. Por supuesto. Sí. Sí, 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 yo lo necesitamos. No, no tengo. Este hombro, por favor. ¿Sí? Este, el derecho. El derecho. 446-0000. Con el número. A ver, no, corre, que estoy. A ver, ¿cómo es el 91446-0000. A ver, 446-0000. Muy fácil. Nada más se puede cantar una música para eso. 446-00. Andrés, para determinadas. Muy bien. Y para determinadas posturas ya nosotros en las camas sí, también. Sí. ¿Eh? Bueno, Miquel, sí, tú sí. Hay que aprovecharlo. Yo esa utilidad del artifil la desconocía. 91460-0000. 446. No, 446. 446-0000. 91. ¿Por flamenquito? 91446-0000. Mira la cara a cara, que es la primera. Anda. 91446-0000. Pues yo solo me queda que decir que vámonos. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91446-0000. Bien, pues vamos con el siguiente invitado. Pues el siguiente invitado es Andrés Caparrós, periodista, presentador y locutor de radio. Comenzó en Radio Juventud y vivió los sucesos de las bombas de Palomares de primera mano. Después se traslada a Madrid en el 66 y comienza a trabajar en Radio Madrid, como bien nos ha contado antes. En el 71 fija su residencia en Barcelona, trabajando en Radio Miramar, y bueno, desde entonces pues no ha parado. Lo hemos podido ver en Televisión Española, en Cadena Ser, luego volvió a Televisión Española, Canal Sur. Bueno, una trayectoria profesional, María José, impresionante. Claro, y de todo esto, esto es una de las preguntas fáciles que hacemos los periodistas, Andrés, pero que te lo habrán hecho muchas veces, no te sorprenderá. ¿Qué te sientes más, o no hay parte de separar el cantante, el compositor, el artista, el periodista, el comunicador? ¿Hay algo que especialmente te guste o te sientes más identificado de todas tus múltiples facetas? Bueno, yo creo que todo nace de un deseo que se tiene o que no se tiene. Casi siempre se tiene, yo diría. Todo ser humano, cuando sale a la calle, un médico amigo mío, especialista en estas cosas que estáis recomendando, me decía, Andrés, el tiempo es una medida de emergencia. Ah, qué bueno. Es decir, necesitamos una explicación, encontrarle sentido a lo que vemos y a lo que estamos sintiendo, lo que estamos... Entonces, en mi caso concreto, mira, volviendo a la música, en unos años de posguerra, cuando era tan dura la vida, escuchar a Antonio Molina en la megafonía del cine de mi pueblo, de Garrucha, era oír a los ángeles del cielo, era la válvula de escape. Yo me aprendí todo el repertorio de Antonio Molina, creo. Y con 5 años se lo cantaba cuando hacía Levante en mi pueblo, que era un sonido imponente, como el bramido de un toro, y le cantaba con esa guitarra de la mar iracunda. Entonces, ¿qué quiero decir? Que uno se pone delante del micrófono, en mi caso, para hablar, pero yo no puedo evitar echar para adelante un cantecito si me viene. Y en ocasiones, incluso dando una noticia, tengo que meter ahí una nota de mi color, porque, como decía, nos dijo aquella noche en Antena 3 de Radio Rocío Jurado, cada uno es cada uno y tiene sus caunas.
Y uno tiene que ponerse delante del micrófono sabiendo que es el mismo y a sí mismo. Entonces, yo he disfrutado mucho haciendo radio. Disfruto mucho haciendo radio. Ahora, solo a través de los medios, de las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿eso será porque te da la gana? No, no es porque me da la gana. Y pues si quieres hablamos valientemente, libremente de todo esto. Uh-huh. Que no estaría mal que lo hiciéramos, ¿no? Lo podemos hacer perfectamente. Te voy a hacer una propuesta deshonesta. Sí, sí. Entonces, disfruto, pero es que me subo al escenario, como estoy haciendo ahora, con un espectáculo que se llama Gracias a Ellos, cantando y recitando, pues a Rafael de León, o a Luis Chamizo en Castugo, o a Medina, el Ricardo Medina, en Panocho, en el Habla Murciana. Y disfruto. Y tengo la guitarra de Jesús Elosada y disfruto cantando flamenco, cantando Una Rosa Cautiva o cantando Los Tangos del Pillayo o con el piano de Juan Sánchez, a quien tú también conoces mucho, cantando Antonio Vargas Heredia. En fin, yo creo que cuando uno se da del todo, ¿no? Y eso es lo que me pasa. Bueno, dicho esto, Teresa, tenemos un vídeo. Pues venga. Tenemos un vídeo de Andrés Caparrós cantando. Vamos a verle disfrutando, echando el resto. Ah, esto es un teatro largo, sí. ¿Eso? Es en el Teatro Lara de Madrid. Sí, una noche muy bonita. Recordando andaluz. Recordando a grandes artistas, ¿no? A los que hay que agradecerle que fueran lo que yo antes decía de Antonio Molina, consuelo para una sociedad tan, tan castigada como fue la española durante mucho tiempo, ¿no? Sí, noche bonita en el Teatro Lara. Sí. Antonio. Sí, últimamente cuando se habla de determinadas cuestiones, sea ópera, zarzuela... española, parece que hay que actualizarlo todo para que lo entiendan los jóvenes. ¿Tú crees que es así? ¿Que hay que actualizar? ¿Que hay que hacer fusión como con otros estilos? ¿Cómo lo ves? Ay, querido, yo no sé lo que hay que hacer. Lo que sí sé es que estamos abusando de... Se fabrican discos, creo yo, respetando la opinión de los demás, como quien fabrica churros. Se componen canciones, y yo lo pienso y digo, de los que más predicamento tienen, que más dinero ganan, españoles o no españoles, y están cantando la misma canción. Vargas Llosa alguna vez ha dicho que realmente un escritor, un novelista, escribe siempre la misma novela. Pues a lo mejor un compositor, por lo menos de los que están triunfando entre la juventud en este momento, están componiendo la misma canción. Cachitos en los que
más o menos, si te pones, si coges la lupa, encuentras que hay grandes parecidos, grandes similitudes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene, a mi modo de ver, la copla? Pues el valor de lo que no muere. La copla es algo que se produjo, yo creo que de una manera sobresaliente, con la conjunción planetaria de Quintero, de León, de Quiroga, de Valverde, de una serie de... y otros, ¿no? Pero gentes que, de un modo simbiótico, se pusieron a caminar y se encontraron con el gozo de saber que se compenetraban y de que miraba uno... Mira, es lo que está pasando, lo que a mí me pasa con Jesule y a él conmigo, que suspiro y ya me da la nota. Entonces, si Pepe tiene una música que a mí me hace tilín, la letra me llega sola, Pepe, y al revés. Al maestro Quiroga le pasaba eso con los textos de Rafael de León, le pasa, o después a Juan Solano lo mismo, ¿no? Pues si es que esto te lo da los poemas de García Lorca. Yo creo que en general la obra de los poetas andaluces es muy musical, es muy fácil de musicar, por eso, ¿no? Porque es que brota como si fueran las aguas claras de un manantial, con esa alegría, con esa bulliciosidad, me parece a mí, ¿no? Así que eso es lo que yo podría decir. Y recordar, si acaso, algo que también me dijo Atahualpa Yupanqui cuando se definía a sí mismo como era el representante, el último representante de las artes olvidadas. Y yo, con 22 años, recién llegó de Almería a Madrid, le pregunté, ¿qué quiere usted decir, señor Yupanqui? Recuerdo que me precisó, y bueno, yo me llamo realmente Roberto Chavero Aram, porque era hijo de madre vasca, ¿no? Le quería decir, y me dijo, que él era el último, el heredero de la tradición incaica, de los indios, de la gente de aquella tierra, que tienen una vinculación muy grande, muy profunda con el universo y con la tierra. Hay una vibración telúrica, me decía él. Dice, los compañeros hacen canciones muy amables, muy bonitas, sobre el tema amatorio principalmente, pero enseguida derivan hacia lo vulgar. Entonces, la copla para mí tiene ese valor, el valor de lo que conecta el alma con una circunstancia determinada, con una sociedad que vive de un modo concreto, a la que sirve fantásticamente. Andrés, te he visto porque dices, estoy haciendo esto, lo otro, yo te he visto en Facebook, que te has montado una nave espacial, no sé si sí, en tu casa. Una nave espacial. Y tienes cámara de todo y haces tus programas, se te ve. Tres cámaras. Tres cámaras. Tres cámaras. No, si se nota una realización. Aquí está la realización. ¿Tú lo llevas todo? Todo lo hago. Pero yo. Es increíble, Mike, métete en Facebook, búscale, porque... Soy un monstruo. ¿Y cómo se te ocurrió esto? ¡Monstruo! ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues mira, porque... Es tan bonito esto de la comunicación, es tan bonito esto de, a partir, si vosotros lo sabéis ya, a partir del momento en que tienes un micrófono delante y te das cuenta de que puedes medirle el latido al silencio y puedes modelar un discurso a partir de unos tonos, de la elección de una palabra y no otra palabra. Mira, si os canso porque estoy recordando muchas cosas, pero me brota de una entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano a Josep Pla. No, grande. Bueno, fíjate lo que estás nombrando. Entonces, Josep Pla, que ahí está en YouTube, se refiere al adjetivo, al gozo, a lo que tiene de deslumbramiento para un escritor dar con el adjetivo adecuado. Y dice, cuando encuentras el adjetivo, ya te puedes ir a tomar una tortilla tranquilamente y a dormir en paz. Qué bueno. Es decir, cuando tú gozas con el idioma, cuando coges las palabras y las conviertes en amigas tuyas, en compañeras tuyas de viaje, a partir de ahí todo es muy gratificante. Así que yo me veo en internet, en Facebook, que por cierto, me bloquean cuando pongo una canción que tiene reservados los derechos de autor. Luego se lo lleva todo a la SGAE y la AIE. Pero bueno, dice... Yo pone, claro, es un alto representante de la AIE, ya lo sabes. Ahí, esa es otra lucha, es otro tema para otra conversación. Entonces... No, ¿qué quiero decir? Luego pasamos por caja. Hablando en serio. Que yo todo eso, es que brota. Tengo una cámara. Ah, sí, pero es que esta cámara me coge este ángulo. Y otra, y tres. Tú también tienes la...
Perdona, ¿tienes el ángulo bueno o qué? Sí, claro, este es el mío. Que quizá no lo sea tanto, porque yo tengo una cicatriz aquí que se puede apreciar si la cámara me cogiera aquí. Sí. De una, espera, espera. Huella, a ver, aquí. Aquí, aquí, ¿ves? Ay, bueno, casi no se te ve nada porque de, lo dices tú. Es una especie de 7. No, porque un accidente que tuve haciendo la mili con 20 años. Justamente iba a buscar una guitarra y tuvimos un accidente ahí. Y en fin, bueno. Pero bueno, que se te ve en Facebook fenomenal, que lo pueden buscar Andrés Caparrós y Andrés yo... Andrés Caparrós Martínez, ¿no? Exacto. Andrés Caparrós oficial. Oficial. Ah, Andrés Caparrós oficial, oficial, porque yo encontré una foto tuya, Andrés Caparrós Martínez, y veo que ahí no hay nada... No, si no. Lo pones mal, si pusierais... Podríamos hacer eso, yo puedo mandar una colaboración desde mi estudio. Sí, algo tenemos que hablar, yo por eso iba la proposición deshonesta que va marchando, ya está prosperando, según hablamos. Bien. Hasta ese momento, bueno, por ejemplo, pues Andrés tiene esa cicatriz que no le estorba nada y que tampoco es que se note demasiado, pero quizá porque no conoció en su día a Luz Hernández. Ella es esteticista, especialista en tratamientos para rejuvenecer sin necesidad de pasar por quirófano, y una de sus especialidades precisamente pues son las cicatrices. Por ejemplo, hay muchas personas también, ¿verdad?, que tienen acné y se quedan como unos socavones en la cara que afean. Pues pueden llamar a Luz Hernández. La primera consulta es informativa y gratuita, llamando al 91-578-1965, 91-578-1965. ¿La ¿A Luz la conoces? Hombre. Ay, qué ilusión, porque es mi amiga mía. Y a mí me ha hecho adelgazar unos kilitos. Ah, bueno, entonces... Sí, también es... Así está de estupendo, sí. Andrés. Bueno, pues la recomendación ahora para Farmacia Mundo Natural, con un teléfono de información que es el 91-446-0000. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2, y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas, como suelo, gastos de escrituración o hipoteca multidivisa. En Bufete Rosales revisamos tu hipoteca gratis y te ayudamos a recuperar lo que es tuyo, sin cuota de entrada y sin provisión de fondos. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario y en defensa del consumidor. Comenzábamos hablando de un gran músico, Jesús Gluck. Queremos finalizar con Miquel Barça, modo de homenaje. Tenemos una viñeta maravillosa que ha realizado Fernando Corella, que es un gran dibujante, es compañero también en la peña periodística Primera Plana. Bueno, él dice que es humorista gráfico. Humorista, ¿no?, gráfico. Humorista gráfico. Vamos a mostrarle a nuestros espectadores esa viñeta que con tanta sensibilidad realiza Fernando, ¿verdad, Miquel? Que es estupendo. Es un artista fantástico y un honor. O sea, si la podemos ver en primer plano para... Todo un honor que... Ay, verdaderamente. Sí, bonito, el texto que pone y la personalidad de Fernando. Adelante, sí. Miquel. Bueno, realmente sobre un dibujo tan maravilloso, con un homenaje tan merecido, por otra parte, a un compañero, a un amigo, porque como tú dices, todos estamos más o menos juntos en esta gran peña periodística Primera Plana. Bueno, pues resaltar un poco lo que habíamos dicho al principio del programa como modo de introducción. Jesús Gluck entra a formar parte de Los Bravos, en un momento determinado, 3-4 años de los más exitosos que tuvo el grupo en aquel momento, como teclista. A partir de ahí empecé a formarse una carrera, evidentemente. Él abandona, conoce a Ana, conoce, en fin, si le sirvió para conocer a su amor, al amor de su vida durante su etapa en Los Bravos. Tienen esos mega éxitos, todos recordáis aquellas películas, y sus canciones, Black is Black, Brian Britt and Loving, Los chicos con las chicas, Quiere una motocicleta, en fin, todas aquellas canciones que el gran Mike Kennedy, hasta que abandona el grupo, condujo al éxito a toda una generación, porque todos estábamos detrás, ¿verdad, Andrés, Pepe? Yo creo que quién no bailaba con Black is Black y todas estas canciones y películas que se hicieron con ellos y que la verdad es que tuvieron un éxito tremendo. A partir de ahí, ficha también por Hispavoz, creo, Pepe, me parece. Sí, exacto. También estaba como productor. Exactamente, como productor, director, arreglista, autor, compositor, es decir, bueno, ya, en fin, ya con una carrera. Y empieza a colaborar con los grandes artistas de la casa. Ahí aparece Rafael, aparece Masiel, que antes nos habíamos olvidado, cantores de Hispalis, aparece Luis Miguel, en sus inicios tiene grandes canciones con Jesús Gluck, Nidia Caro,
todos recordaréis aquella bella voz Nida Caro, que luego se malogró de una forma estúpida, José Vélez, en fin, bueno, grandes artistas, tantos, muchos más, muchísimos más, hablamos de los más que todo el mundo puede reconocer. Y luego pasó a acompañar también a grandes artistas. Sí. A grandes, ha estado y dirigiendo orquestas para, en fin, lo mejor y lo más granado de la música española. Compaginado todo esto con bandas sonoras, en aquel momento ya empieza también con las bandas sonoras, primero suavemente con Volver a empezar, en donde él solamente era el intérprete, era un gran intérprete de piano, como sí, Pepe puede confirmar, no solo como compositor, sino que era un gran intérprete, ¿no? La verdad he es que... He leído que aparte de sus estudios en el conservatorio, tenía un doctorado en virtuosismo. Sí, 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 no, no, o sea, además, que... y muy temprana edad, muy temprana edad, o sea, era un tipo... Pasa que, bueno, el pop en aquel momento dominaba todo y además creo que hizo bien encaminar su carrera ahí y no en la clásica. Realmente el éxito le persiguió toda la vida, porque aunque mucha gente, como volvemos a decir, no supieran lo que estaban escuchando a veces quién lo había escrito, pero sí le reconocen a Jesús Gluck. Jesús Gluck es perfectamente reconocible. No olvidemos de sus bandas sonoras de televisión, El Cuponazo, bueno, grandes series de televisión que ha hecho. Es decir, es que hay música de Jesús Gluck en este momento, en series de televisión, en anuncios, en fin. Ha presidido a lo largo de nuestra vida 50 años adelante de talento, de trabajo, de buen hacer. Es decir, que bueno, esto es un poco la... desglosar lo que ha sido Jesús Gluck, un importante músico. No es el front line, esa primera línea de ver la cara que todo el mundo reconoce como artista, pero desde luego muchísimo más importante que muchos que han dado la cara. Desde luego que sí. Y yo quería decirle además a Andrés, ¿sí?, porque él seguía trabajando a pesar de su edad, que ya no era un niño. No hay que rendirse nunca, no hay que rendirse nunca. No, exactamente. Yo tuve a Aznavour en Buenos Aires hace 3 años y la prensa le preguntó, ya con 90 años, en aquel momento, hoy tiene 93, afortunadamente vive, como sabéis, y actúa, y un periodista le pregunta, maestro, ¿usted por qué sigue actuando? Ha hecho 150 películas, ha vendido 200 millones de discos. Sabemos que a usted no le ha ido mal en la vida, que tiene mucho dinero. Y dice, ¿qué hago en casa? ¿Contar dinero? Claro. No, además, cuando se tiene un trabajo como este, creativo, en el que tú te entregas y te sientes como una especie de ser, de ente inaprensible, dices, es que no voy a estar en ningún sitio como aquí, porque claro, ¿para qué me voy a ir? Si no me paguéis, ya pagaré yo. ¿Qué hago en casa? Claro. Entonces, un poco redundando la anécdota que has contado, maravillosa, de Tonetti, que tanto nos hizo reír de niños, me emociono y todo, porque Tonetti era... Era maravilloso. Uf. O es difícil ver a Mikel Barça emocionado. No, Pepe Tonetti. Yo no conocía a Tonetti, era una institución absoluta. Yo de niño, cuando iban a Bilbao, me acuerdo en aquellos momentos. Sí, sí, sí. De niño, bueno, yo no me lo perdía. Siempre que podía, arrascaba mi dinero. Sí, sí. Yo tengo, de toda la gente a la que yo he entrevistado en mi vida, la radio, la televisión, ese momento de Pepe Tonetti está, por eso lo tengo siempre. Pues has conseguido, Andrés, algo poco habitual. Bueno, estaba hablando de Jesús Gluck, tenía la emoción a piel, ha recordado a la emoción de venir. Le hemos enterrado hace un poco tiempo y la verdad es que estaba todo una mezcla. En fin. Mikel, como siempre, gracias por acompañarnos. Perdóname. Mikel, que está bien llorar, joder. Que los hombres tenemos derecho a llorar. Que yo lloro mucho y además, a veces, porque tenemos motivos. ¿Y por qué hay que ocultarlo? ¿Por qué la gente nos tiene que ver siempre con la sonrisa puesta? No, señor, somos seres humanos. Si me quieres, quiéreme también triste. Quiere mi tristeza, tienes no solo mi alegría. Tienes totalmente toda la razón. A veces tendemos a ocultar las emociones y no es bueno. No. Bueno, gracias por acompañarnos, Antonio Peláez. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo, María José. Pepe Sánchez. Muchas gracias. Feliz reencuentro. Igualmente, digo. De verdad, que sé que es un esfuerzo, que tienes muchas cosas, pero después de haber compartido... Si tú me dices bien... Aquí vienes tú, ¿no? Aquí estoy. Después de tantas noches juntas... De verdad. Andrés, de verdad, que toda una maravilla tenerte con nosotros cómo puedes hacer una crónica, algo. Ahora vamos a hablar, a ver cómo podemos hacer para que... Ya estás liado, ¿eh? Ya estás liado. Ya está perdido, ¿verdad? Ya está perdido. Decía... ¿Ya tipo un minutito? Un minuto. Para decir, el río es pasar, pasar y ver de pasada. Nacer en la madrugada de un manantial transparente y morirse tristemente sobre una arena salada. El puente es como ver aguas que van de vencida.
es darle la despedida a la vida y a la muerte y quedarse firme y fuerte sobre la muerte y la vida. Bueno, nosotros, Miquel, ya somos ríos todavía, pero se ve por ahí la mar. ¿Eh? Sí. La mar en la que nos esperan. Pepe hace así, la mar la ve más grande. Bueno, chicos, que nos tenemos que marchar. Me ha roto el poema. No. Yo me voy. Me voy. Momento polémica para que suba la audiencia. Teresa, ¿qué tal el programa de hoy? ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Has disfrutado, ¿verdad? He disfrutado y he aprendido mucho. Mucho, es verdad. Que es uno de los privilegios que tenemos, por supuesto, en esta profesión. Por nosotros nos vamos y, como es habitual en este espacio, deseándoles a todos ustedes que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden esto que es divertidísimo. Hasta pronto.